pasando un gran día del patrón aquí en Funes, el patrón Santiago. ¿Nos puedes comentar un poco cómo preparáis los giganteros y la comparsa estos días tan importantes? Pues pasamos las últimas tres semanas dándole a tope todos los días, ensayando, porque esta parte de la fiesta es muy importante para nosotros, sobre todo la del día del patrón. El bar de los gigantes es algo que llevamos ya 4 años haciéndolo y nos llena mucho. Importante, muy emotivo, muy ¿verdad? Emotivo. ¿Cuánta gente representáis la comparsa de gigantes de Funes? Pues este año hemos estado a punto de quedarnos en casa. No había gente, pero gracias a Dios ha habido un arreón a través de las redes sociales y la gente de Funes se ha motivado y han entrado 3 personas nuevas que nos han dado otro pequeño metido y un poquito de vida. Sí, es muy importante, yo creo que no hay que dejar, ¿no? Estas tradiciones. No se puede dejar, hay que... ¿Y cómo preparáis, por ejemplo, una diferencia entre bailar una jota y bailar un vals? A ver, eso te lo manda la música, te lo manda la gaita. El problema es que somos una comparsa que todavía baila con charanga y baila con gaita. Y eso ya es más complicado, porque es pasar de la fiesta y la forra de la charanga a la seriedad y el carisma de la gaita. ¿Y cómo creéis que para años posteriores tenemos que motivar a la gente para que haya más gente en la comparsa? Hay que contarle a la gente joven que sepan que existe el día. Que existe el día nada más, yo con eso me conformaría. Que por la noche no solo es la noche, que la charanga también toca de día, que la gente sale de día, que hay bares abiertos de día, que hay procesiones, que hay gigantes. Y hay que vivir todo un poco más. Y que vivir, eso no solo de noche. Eso es lo más importante, yo creo. Pues muy bien, muchísimas gracias, que lo paséis muy bien y que durante muchos años os sigamos viendo. Muy amables, gracias. Tenemos una pequeña duda, nos llama mucho la atención porque en Funes a la Virgen solamente la portan señoras y en este caso a Santiago Apóstol lo llevan solamente hombres. ¿Nos podrías explicar un poco? De normal lo que se hace es los quintos de los 25 años suben a sacar los santos. Lo que pasa que a veces pues no estamos mucha gente y el pueblo pues es muy participativo y los hombres suben y las mujeres también. Tienen mucha devoción por sacar los santos y la verdad es que siempre nos juntamos mucha gente. ¿Nos puedes también comentar el porqué de poner el pañuelo afuera de la iglesia, en la plaza, a la Virgen y al patrón? En este caso se le concedió a las dos mujeres que estaban poniendo el pañuelo porque han sido ellas las que han bordado los vestidos de los santos y entonces es como un honor para ellas poder ponerles el pañuelo. Ayer vimos cómo les daban un premio en el ayuntamiento a esas dos señoras, provocación y ser... Porque han estado lavando siempre las ropas, las han cosido, las tienen bien, entonces se le concedió el honor de que pudieran poner ellas el pañuelo. Perfecto, muy bien. Y pues que esperemos verte durante muchísimos años más, tan devota y portando a la Virgen y demás. Gracias. Con Octavio, en este caso director de la banda de música de Funes. ¿Nos puede contar un poco cómo organiza y prepara las canciones y las partituras para estos días tan importantes? Pues para estos días tan importantes se hacen unos ensayos, pues un mes o un mes y medio antes de la fiesta, pues se coge si hubiera una procesión, si hay un concierto, que lo ha habido el día de antes de fiestas, y dándole vueltas y vueltas hasta que está todo preparado. En este caso, al ser días igual tan eclesiásticos, ¿se eligen canciones más acordes a ese momento o no? Claro, claro. Por ejemplo, para el concierto prefiestas, pues se cogen obras clásicas, obras modernas y cosas de fiestas de la tierra, ¿no? Y para la procesión, pues
lo mejor del repertorio de procesión y lo mejor del repertorio de pasacalles para subir al ayuntamiento y bajarlo cuando termina la misa. En este caso vemos como casi todos los integrantes de la banda son de la localidad y encima son gente muy muy joven. ¿Eso se ve afectado días como hoy, que ayer fue el chupinazo y la gente viene más mermada o no? No, porque la gente joven es muy valiente, más en este pueblo. Y comprometida. Sí, 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 y aquí están todos, no falla ninguno. Oye, no, así tiene que ser, ¿no? Claro. ¿Y qué, como director, qué es lo más importante para usted a la hora de mandar y poder organizar a una banda de música? Pues para mí lo más importante es que se asista a los ensayos, que sacrifiquen un poco, pues no sé, la piscina en esta época o el fútbol en otra temporada o actividades así que de alguna manera les quita tiempo para poder ensayar y poder preparar las obras y las canciones. Eso es lo más importante. Muy bien, muchísimas gracias.